Esta semana recibíamos la buena noticia de la apertura de la Monumental de México tras 600 días cerrada. 42.000 aficionados que abarrotaron la plaza y disfrutaron de lo que el escritor mexicano Octavio Paz llamó poesía en movimiento. Aunque, lamentablemente, un recurso judicial ha vuelto a cerrarla. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana si hoy nos asfixia y nadie hace o dice nada? Esto solo va a ir a peor. Y la libertad se defiende ejerciéndola. Y por eso también estamos todos aquí hoy.